una vez más al segmento de Vagando con PH. Bueno, el vagando lo ando aquí adentro, pero pues yo soy bien friolenta. Y estamos aquí una vez más, les voy a comentar parte del desarrollo que hay también cerca de Chalatenango, porque estamos específicamente en el municipio de Aguilares, que pertenece a San Salvador. Estamos en un nuevo centro comercial para que también ustedes, cuando pasen para Chalatenango en la carretera, puedan tener también una alternativa más de poder disfrutar con su familia, de gustar de algún platillo o cualquier otra actividad que quieran hacer pues dentro de este centro comercial. Este centro comercial se llama El Encuentro y bueno, estamos acá en la diversidad de cosas que ustedes pueden encontrar aquí en El Encuentro. Está el Super Selectos, está Megapaca, el Dollar City, China Walk, Papa John's, consultorios médicos, Lilian. Ah, y también tenemos, miren, un centro de cirugía ambulatoria Santa Fe. Y desde luego la M, que hace feliz a Santiago, del Automac de McDonald's. Así que, bueno, ustedes se conducen, van a ver la pasarela de la gasolinera. Hay un acceso a entrada, miren, hay un jardín muy, muy, muy bonito. Ay, voy a tener cuidado porque si no me van a pasar llevando. Y bueno, hay que tener siempre cuidado. Hay un solo sentido para la entrada, vean acá. Hay cámara de seguridad al momento de ingresar. Vamos a ingresar nosotros. Claro, venimos en vehículo, pero para que ustedes conozcan, nos vinimos caminando para que ustedes tengan ahí, pues, más una expectativa un poco más clara. Si se fijan, sí, hay que buscar la salida. Hay una entrada y una salida. Está ubicado sobre la carretera troncal y bueno, mire, allá está el McDonald's con el McCafé, que es muy rico. Está también allá el Pollo Campestre con el Chiqui Granja. Quiero ver, ¿qué más quiero ver? Voy a saltar para que vean ustedes por allá. Dice la Sarita, Katis. Ahí está el rotulito, miren, del Automac. Y bueno, está más allá, hay una Pierre Cardin, hay una óptica. Está la farmacia, es uno, por cualquier otro detalle que ustedes requieran. Por ahí ven la panadería. Quiero ver, ahí está la Place. Déjenme ver qué más. Bueno, está el Dollar City. Está Caricia, donde está lo de farmacias económicas. También parece que hay allá, Dental Fresh. Allá está el China Walk. Ay, miren, de verdad, hay un montón de establecimientos. Allá están los consultorios médicos, muy bonitos de hecho, tienen para cirugía. Megapaca, si usted quiere venir, pues a buscar la ropa y otras cosas más, por lo que se ve. Hay un amplio parqueo. ¡Ah, hola! Bueno, y aquí me encuentro con alguien, pura y netamente casualidad. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Por aquí ando grabando. Sí, la vi cuando venía entrando, la vi que andaba conociendo nuestro lindo municipio. Está muy bonito, muy bonito está. Sí. Aquí andamos por primera vez conociendo. Ahorita estamos en las fiestas, mañana terminan. ¡Ah, qué bonito! Estamos en las fiestas patronales. Sí, las fiestas patronales. Ah, qué bueno. Están haciendo los jaripeos también. Hay jaripeo, sí, por allá se escucha, sí, por eso hay bastante movimiento. ¿Sí? Este día, como siempre, los visitan de otros municipios, de Suchitoto, Guasapa. De varios puntos. Painal, entonces, bueno, pues aprovechamos y nos vinimos también, solo que para acá. Sí. Sí. Ahí voy a estar viendo el video. Sí, ahí va a salir. Cuídese. Un gustazo verle, que me alegra. Igual. Ahí me saluda a todos. Bueno, yo les saludo. Gracias, adiós. Y bueno, ahí está parte también, pues algo que a mí me gusta muchísimo, que es mi otra faceta también dentro de otra institución. Ella es alguien que yo estimo muchísimo. Y bueno, estamos allá, miren, Buffalo Wings y Taco Club. Y bueno, yo creo que si me falta algún lugar, ustedes cuando vengan acá al encuentro, disfruten, vean que es muy seguro, la gente de acá lo recibe a uno muy amablemente. Y bueno, de hecho, enero es que son las fiestas acá, por si ustedes ven el videito un poquito después. Y bueno, pues me despido deseándoles a todos siempre que tengan las mejores vibras, equipo. Y desde luego, compártanlo, disfruten, visiten cada uno de los destinos de manera responsable. Y si usted viene de otro país, pues lo recibimos con los brazos abiertos. Ya ve que donde uno va, lo saludan y lo reciben siempre muy bien y muy amables. Así es que se cuidan muchísimo, se suscriben, lo comparten y nos vemos en la próxima. Saludos.